Hola a todos, vamos a continuar con el curso y seguimos viendo el tema de sistemas lineales. Hoy vamos a ver un poquito más de la generalidad de qué significa tener una solución en un sistema lineal, cómo podemos, esencialmente es el mismo truco que vimos la vez pasada, pero cómo podemos reducir una ecuación de orden n a un sistema de n ecuaciones lineales. Y un poquito sobre esta idea de que en realidad tenemos una función vectorial transformada por una lineal, ¿no? Y a partir de eso, pues vamos a tener que ponernos a estudiar la matriz característica, el polinomio característico y qué pasa con los valores y vectores propios de la matriz que nos está preocupando en ese momento, ¿no? Después de ver un poquito de esa parte teórica, vamos a tener que recordar un poquito del álgebra lineal, ¿no? De la geometría asociada al álgebra lineal, y eso nos va a dar pie a hablar de la geometría del plano fase para estos sistemas. Lo que estamos persiguiendo en el fondo es a tratar de escribir las soluciones como un exponencial. En el caso de matrices diagonales, es bastante sencillo, lo vamos a ver casi de inmediato. Pero es el único caso donde es relativamente sencillo. Ahora, si el espectro de la matriz se porta adecuadamente, siempre podemos diagonalizar la matriz y escribir la exponencial como en el caso diagonal. Ahora, si la matriz no se porta del todo bien, siempre también vamos a poder escribir la exponencial, pero esa exponencial pues la vamos a escribir como la expansión en serie de Taylor de la función exponencial, ¿no? Y que eso nos va a servir un poco para dimensión mayor que 1, pero de momento no lo vamos a digo, de momento en esta sesión no lo vamos a tocar. Luego de eso regresaremos al oscilador armónico a hacer ya el análisis completo de los casos donde no tenemos forzamiento y luego veremos hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Que es pues estudiar el péndulo, ¿no? Bueno, entonces, sin otra cosa que decir, empecemos. Vámonos al pizarrón. Okay. Entonces, vamos a lo primero, ¿no? Entonces, estamos estudiando sistemas lineales. Y lo primero que quiero observar de una vez para no abundar demasiado en eso es que si yo tengo una ecuación de orden n, ¿no? Digamos y la derivada de orden n de y respecto de t, igual a alguna cosa, ¿no? Alguna f que depende de y, depende de la derivada de orden 1, de la derivada de orden 2,
La derivada de orden n menos 1 y de t. Pues la podemos escribir haciendo n variables de la siguiente forma, ¿no? La y1 pues va a ser la y2 va a ser la derivada de orden 1 de y respecto de t. La derivada de orden 2 se va a llamar y3. Y la derivada de orden n menos 1 se va a llamar y. Entonces, nuestro sistema va a tomar una forma sencilla porque y1' pues va a ser y2, y2' va a ser y3. Y yn menos 1' va a ser yn, y yn' pues va a ser f, ¿no? Ese es nuestro. O sea, si tenemos una ecuación de orden n, haciendo este truco sucio, podemos escribir un sistema de n ecuaciones lineales de primer orden asociado, ¿no? Entonces, esencialmente estamos hablando del mismo objeto matemático, solamente que hablar de sistemas nos va a ayudar a, en lugar de estar pensando en una superficie o en una cosa más rara, nos va a ayudar a tener una intuición geométrica de que lo que estamos haciendo en el fondo es utilizar alguna transformación lineal que transforme el espacio de cierta forma. Localmente va a tener algunos efectos y globalmente va a tener otros efectos, pero esa es otra historia, ¿no? Ahora, otra cosa que de una vez tenemos que abordar para agotarla por completo, pues es, ¿qué pasa con la existencia y unicidad? Pero nosotros ya probamos, en la última parte, existencia y unicidad, que si tenemos una función de Rn en R, que, perdón, de R en Rn, que es Lipschitz continua, entonces la solución existe y es única en un entorno de la condición inicial, ¿no? Entonces, teorema de existencia y unicidad, ya lo vimos para dimensiones más altas, entonces no nos preocupa. ¿Cuál va a ser? Ahora, de momento, y para lo que sigue y para algunos ejemplos que vamos a ver, vamos a tomar ejemplos en el plano, ¿no? Y una vez que ganemos un poquito de experiencia en el plano, vamos hacia R3 y vamos a ver qué tanto podemos rescatar de lo que ya hicimos en R2 y qué más herramientas vamos a necesitar, ¿no? Pero de momento, quedémonos en dimensión 2. Y entonces, la forma general que va a tener un sistema cualquiera, pues es y punto igual a f de x, y, t, y punto, x punto igual a f de x, y, t, y punto igual a x, y, t. Y cuando estamos hablando de lineales, ¿no? Pues van a tener la forma general de dos ecuaciones lineales, ¿no? Una función que depende de t por x más una función que depende de t por y más otra función, ¿no?
de DDT por X más DDT Y más FDT, entonces, un sistema lineal de dos ecuaciones diferenciales, pues se ve de esta forma en general, ¿no? Y pues vamos a empezar como lo hicimos orden 1, y vamos a empezar con las cosas más sencillas. Entonces vamos a tomar estos coeficientes variables y no homogénea, ¿no? Entonces vamos a empezar con casos homogéneos. Y con coeficientes constantes, ¿no? Entonces vamos a empezar con coeficientes constantes. Caso homogéneo, entonces nos interesan ecuaciones de la forma x punto igual a x más by y punto igual a cx más dy y a y b, a, b, c y d constantes, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es que e y f son la función constante igual a cero. Y ya, ¿no? Entonces, primero, veamos un ejemplo sencillo. Tomemos x punto igual a 4x menos y punto igual a 2x más y. Entonces, vamos, lo que estamos buscando es un poco algo que ya vimos con el oscilador armónico, y es qué pasa cuando tenemos dos soluciones. Entonces, fíjense que para también podemos dar dos soluciones, ¿no? E a la 3t. E a la 3t es una, y E a la 2t, 2E a la 2t es otra, ¿no? Es una cuenta fácil verificar que estas dos son soluciones de este sistema. Nada más hay que derivar. Pero fíjense que si tomamos, bueno, podemos hacer, ¿no? Tienes la derivada de, en el primer caso, ¿no? Llamémosle esta x1, y1, de t. Y esta x2, y2, de t, ¿no? Si derivamos x1 punto, pues es perdón, 3e a la 3t. Y si tomamos 4 por e a la 3t y le restamos e a la 3t, pues tenemos 3e a la 3t. Entonces, la primera componente sí, y la segunda, que también es 3e a la 3t, es lo mismo que tomar 2e a la 3t más e a la 3t, x2 punto es 2
E a la 2T y Y 2 punto igual a 4E a la 2T. Esta de aquí pues es lo mismo que agarrar 4E a la 2T menos 2E a la 2T. Y esta es 2E a la 2T más 2E a la 2. Entonces, sí son ambas soluciones. Y fijémonos que si tomamos la función E a la 3T más E a la 2T, E a la 3T más 2E a la 2T. Y derivamos. X punto es 3E a la 3T más 2E a la 2T. Y si tomamos 4 por E a la 3T más E a la 2T, le quitamos E a la 3T menos y 2E a la 2T. Esto es 3E a la 3T más menos 4 menos 2 son 2E a la 2T. ¿Qué es esto de? Y si hacemos la cuenta con la otra, también la suma es una solución. Entonces también x1 más x2 y y2, y1 más y2 es una solución. Y si multiplicamos por una constante, también va a ser una solución, ¿no? Entonces es un poco el resultadito que vimos. Entonces, para un sistema homogéneo, entonces si tomamos el sistema homogéneo que teníamos acá, llamamos estrellita, entonces si x1, y1 de t y x2 de t, y2 de t son soluciones. De estrellita, entonces x1 más x2, y1 más y2, entre las dos, es solución de estrellita, ¿no? De hecho, lambda x1 más beta, lambda x1 más mu x2, lambda y1 más mu y2, es una solución del sistema para cualquier lambda y mu constantes, ¿no? Y la prueba, pues, es simplemente hacer esto mismo que ya hicimos, ¿no? Como x1, y1 y x2, y2 son soluciones, lo que tenemos es que x1 punto es igual a x1 más by1 y y1 punto, o pongámosle de una vez, xi es igual a esto y yi es igual a esto, ¿no? Entonces, si tomamos
lambda y mu reales y hacemos lambda x1 más mu x2 y tomamos la derivada. La derivada es lineal y lo que vamos a tener es lambda x1 punto más mu x2 punto, y esto es igual a lambda por a x1 más b x este y1 más mu por a x2 más b y2, y esto es a por lambda x1 más b por lambda y1 más este, podemos distribuirlo de una vez aquí, ¿no? A por lambda x1 más mu x2 y b por lambda y1 más mu y2, y entonces ya está, ¿no? Lambda x1 más mu x2 es una solución de la primera componente de del sistema, y para la segunda es exactamente el mismo calculito, ¿no? Sacamos la derivada respecto de t de lambda y1 más mu y2, este, que es lambda y1 punto más mu y2 punto, que expande a cx1 más ty1 más mu cx2 más ty2, y luego distribuimos y nos queda c por x lambda x1 más mu x2 más d por lambda y1 más mu y2, y por lo tanto así x3 y3 iguales a lambda x1 más mu x2 lambda y1 más mu y2 es una solución para el sistema estrellita, y ya, ¿no? Entonces no nos importa ahorita ya tener demasiados ejemplos numéricos, porque ya probamos ese principio para todas, ¿no? Todas las lineales homogéneas con... De hecho, no usamos que el coeficiente sea constante, ¿no? Tendríamos que hacer regla de la cadena, pero... Bueno, supongamos que los coeficientes son constantes. Ya. Pues al menos para el caso de coeficientes constantes se vale. Ahora, este lo podemos escribir si hacemos z igual a xy. Entonces lo que tenemos es z traspuesta punto. Es igual, o si quieren, esta es la transpuesta, entonces z punto es una matriz A por el vector z, ¿no? Que es lo último que vimos la vez pasada. Y la matriz A se ve como los coeficientes de esta cosa, y z, pues, es este, bien. Ok.
Bien. Ahora, si yo estoy buscando quiénes son los puntos que hacen que Z punto sea el 0, 0, lo que estoy diciendo en el fondo es que la X y la Y van a ser constantes, ¿no? Pero, ¿quién es el único punto para, tomados arbitrariamente A, B, C y D? Pues es 0, 0, ¿no? Z punto es el 0, 0, sí. X y Y pues son idénticamente el vector 0, 0. Estas acuérdense que dependen de T. Entonces esa función tiene que ser el 0. ¿Y qué tenemos de dos sopas aquí? ¿No? Si el determinante de A es distinto de 0, entonces esta. La ecuación AZ igual a 0 determina un único punto, ¿no? Pero si el determinante es 0, entonces esta ecuación algebraica determina una recta. Entonces tenemos este único punto fijo o punto de equilibrio si el determinante se porta bien, pero si el determinante no se porta bien, entonces esto determina una recta de puros puntos fijos, ¿no? Ahora, si el determinante, acuérdense que dada una matriz, una transformación lineal, A representa una transformación lineal que manda puntos, en nuestro caso, puntos de R2 en R2. Entonces, si el determinante es distinto de cero, significa que A es invertible o en el sentido de ser una transformación, A es inyectiva, ¿no? De hecho, es una biyección. Es biyectiva. Aún más, el kernel de A es un único punto, ¿no? Y su complemento ortogonal, que es la imagen, pues va a ser todo R2, ¿no? En el otro caso, pues tenemos dos rectas. Pero bueno. Esto nos da pie a preguntarnos qué pasa con el espectro de A. ¿Qué pasa con estos valores propios, ¿no? Fíjense que si tomamos es valor propio, un valor propio de la matriz A. ¿Qué significaba eso? Pues que esta ecuación característica se cumple, ¿no? Que cuando yo le aplico a algún vector propio, X un valor, ¿quién le ponemos B?
B, un vector propio asociado. Entonces, el transformado de B va a ir a dar a la recta que corresponde a la dirección B, ¿no? Ese es en el fondo lo que significa tener un valor propio y un vector propio, ¿no? Ahora, supónganse que encontramos ¿qué pasa cuando X en el T, estrellita, digamos, es, no, bueno, X en T va a ir a dar a un vector propio? Significa que cuando yo tomo X punto en T, esta cosa, pues es A por X, pero X era el vector B, digamos en el 0, ¿no? Entonces, esto se va a ver como lambda X. Si fuera un vector propio, ¿no? Ahora, tomemos cualquier vector en R y tomemos la función e a la lambda t por ese vector. Tomemos la derivada. Digamos que esta es una función, ¿no? Y tomemos la deriva z de t para usar la misma nomenclatura, ¿no? Entonces, tomamos la derivada z punto de t, es decir, en R2, ¿no? Es decir, el V0 tiene componentes U0, V0. En x0 y x0, ¿no? Entonces este vector de esta función, la z de t, se ve como a la lambda t x0 a la lambda t x0, ¿no? Entonces z punto de t es lambda e a la lambda t por V0, ¿no? No estamos haciendo realmente nada, ¿no? Ahora, si V0 es vector propio, entonces lo que tenemos aquí es E a la lambda T, lambda V0, ¿no? Y si B0 era vector propio asociado a lambda, entonces z punto de t la podemos escribir como e a la lambda t por a, aplicado a B0. Que es lo mismo que por la linealidad de la A, que A aplicado a E a la lambda T de 0. Pero esta de acá era
Teta de T. Entonces, si encontramos un vector propio y un valor propio, tenemos también soluciones para el sistema lineal z punto igual a A por z, ¿no? Transformado de z bajo A, ¿no? Es decir, lo que acabamos de ver es la siguiente proposición, que si lambda es valor propio de A asociado al vector propio B0, entonces la función z de t igual a e a la lambda t por B0 es una solución de estrellita, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo mejor que nos puede ir es que la matriz tenga dos valores propios distintos, ¿no? Puede tener dos, como estamos en R2, podemos tener dos valores propios distintos o uno y ya, ¿no? Que pueden ser reales, pueden ser complejos. Vamos a ver con cuidado todas esas cosas. Pero vamos a suponer que tenemos dos valores propios distintos. ¿No? Entonces tenemos dos soluciones. Z1 de t igual a e a la lambda 1. Y vamos a ponerle con vectores propios B1 y B2, ¿no? Entonces tenemos dos soluciones, z1 de t igual a e a la lambda tb1 y z2 de t igual a e a la lambda tb2. Pero nosotros ya vimos que la combinación lineal de estas dos es una solución. Y lo que quisiéramos ver ahora es que podemos escribir cualquier solución en términos de z de t. Vamos a llamarle así z de t igual a alguna alfa por e a la lambda t b1 más beta a la lambda t b2. Queremos ver que esta es la solución general. Entonces, ¿cómo probamos eso? Pues ya sabemos que es una solución. Entonces, tomamos otra solución y vemos que se puede escribir de esta forma, ¿no? Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, sí, es una proposición. Es otra proposición. Si lambda 1 y lambda 2 son valores propios asociados a B1, B2, entonces
Estas dos son soluciones. Y Z de T igual a la combinación lineal de estas es la solución general. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de esto? Primero hay que hacer una observación. Si lambda 1 distinto de lambda 2 son valores propios de A asociados a B1, B2 como vectores propios, entonces ese es un hecho de álgebra lineal. B1 y B2 o B1, B2 es un conjunto linealmente independiente y como es de cardinalidad 2, B1, B2 forman una base. Para el espacio, para el plano, ¿no? Ok. Y eso significa que dado Z0 en el plano, entonces existen alfa y beta reales, no los dos cero, tales que Z0 es igual a alfa B1 más beta B2. Entonces vamos a suponer que nuestro sistema estrellita Z en el 0 es igual a Z0. Ese lo podemos escribir en términos de esta cosa. Y lo que queremos ver es que dada una solución podemos escribirla de esa forma, ¿no? Entonces tomemos pues sí, Z de T, una solución de estrellita, Z tilde. Con condición inicial, Z de 0 igual a Z 0. Entonces lo que tenemos es que X punto de T, no, si Z tilde de T tiene componente Z 1 tilde, Z 2 tilde. Lo que tenemos es que Z 1 tilde derivada respecto de T es A Z 1 tilde más B Z 2 tilde. Y Z 2 punto es igual a C Z2 tilde más B, perdón, Z1 tilde, Z2 tilde. En el 0, lo que tenemos es que A Z1 tilde, vamos a empezar por esta, B Z2 tilde en el 0 es igual a Z0, pero Z0 la podemos escribir como alfa B1 más beta B2. Y
Este de aquí. La componente 1, ¿no? Del Z0. La componente en X y la componente en Y de esto. Decir, esta es la componente, esta de acá es la componente primera de X0 y esta es la componente segunda de Z0, perdón, Z0. Y tienen que componer, como la Z0 también es igual a esta combinación lineal, pues tienen que coincidir con esto. Pero lo que tenemos también. No es cierto. A ver, perdón. A ver, lo voy a reescribir. Lo que tenemos es que Z1 tilde en el 0. Ajá, esta es la primera componente de la Z0. Pero eso no me va a importar demasiado. Que la Z en 0 es Z0. Y que esta también es alfa B1 más beta B2. Ahora sí. Nada más. Ahora, para cualquier T, tenemos alguna alfa que depende de la T y una beta que depende de la T por B2. ¿Cómo se tienen que ver esta alfa y esta beta? Entonces proponemos tramposamente que alfa de t pues es e a la lambda 1 t y beta de t para alguna alfa adecuada, ¿no? Alfa tilde si quieren, y esta es una beta tilde por e a la lambda 2. ¿Qué tendríamos que pedirle? Pues que esta componente y esta componente correspondan con lo que está ahí, ¿no? Pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues básicamente un cambio de base. Si esta no está en la base B1, B2, entonces tenemos una matriz diagonalizable e invertible que transforma a la base en la que está escrita esta en la base B1, B2, y esa pues es un homeomorfismo que se puede ver de esta forma, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos planteando. Que alfa y beta pues tienen que ver con la construcción de esa matriz de cambio de base. Si es, aplicamos un cambio de base adecuado y entonces ahora sí Z tilde de T pues se ve como alfa tilde e a la lambda 1 t b1 más
beta tilde e a la lambda 2t b2. Entonces, sí se ve así la solución general. Ahora, nada más lo voy a dejar anotado de este lado. Es el, si tenemos x1 y x2 soluciones del sistema, bueno, x1 y 1 de t y x2 y2 de t soluciones del sistema. Entonces, vamos a definir el Wronskiano del sistema estrellita, como este, en estas dos soluciones, ¿no? En Z1 y Z2, como el determinante de la matriz X1 punto, X2 punto, Y1 punto, Y2 punto. Y entonces, lo que vamos a ver la siguiente sesión es qué pasa con la, con este determinante respecto a las soluciones, ¿no? Entonces, si tenemos dos soluciones y el Wronskiano no se anula, entonces podemos escribir la solución general como lo hicimos antes. Y si tenemos el Wronskiano que se anula o que no se anula, podemos escribir también la solución como una exponencial adecuada. Y entonces bastaría verificar la condición del Wronskiano para ver que podemos tener que las dos soluciones que hemos encontrado son linealmente independientes, aunque no se vean como estas dos soluciones, que en el fondo, si se fijan, son líneas rectas, ¿no? Lo que determinan son dos líneas rectas cuando esos dos valores propios son distintos y reales, ¿no? Entonces, seguimos discutiendo sobre el Wronskiano la siguiente sesión. De momento, con que quede claro que por qué nos interesa estudiar el espectro de la matriz A es más que suficiente, y nos vemos en la siguiente sesión para estudiar qué tiene que ver el Wronskiano. Y si nos da tiempo, de una vez vemos el plano traza determinante de Poincaré para estudiar la estabilidad local de soluciones de nuestro sistema. Entonces, nos vemos en la siguiente. Creeping ground.